Había que poner un electrocardiograma porque el corazón palpita muy rápido. No ver la gente tan contenta, se ve que tenía tanta ganas de festejar que, a pesar que esto no es tradición en Boca, el básquet es una cosa nueva que hemos emprendido de esta manera. Esperemos que, bueno, la misma alegría podamos tener en el corto plazo en el fútbol. Yo creo que el básquet está llamado a ser el segundo deporte importante para Boca, y no digo la misma importancia, pero va a ser, digamos que, un 30% de la importancia del fútbol, que es mucho en Boca. Eso.